mandarina, naranja, fiambre, que han dejado los agua, tiró todo. ¿La naranja que vos comiste esa era? ¿Eh? ¿La naranja que comiste era de ahí? No, era la que dejó el mar. Fíjate, como tres días tuvo la naranja. Ahora yo mañana, si te seguimos trabajando, voy a llevar fruta, porque a este les gusta la fruta. Estoy yo mojado. La verdad que hoy va a ser muchísima calor. ¿Cómo se dan besos los perros? Mira. Mira. Se da un buen día. No, unos besazos de la puta madre. ¿Te lo comiste vos, gordo? ¿Ah? Unos besos de la puta madre. Sí, y el perrito del vecino mío está alzado y la agarró a la peña, la agarró a uno y la agarró acá en la cabeza y le ponía la mula así, así, por la cabeza, ¿verdad? Es la primera vez que un perro que haga eso. Imagínate. Uno la agarró y ya, allá, allá. Luego la volteó. ¿Y lo descubre y qué después lo va a tapar? ¿Lo va a tapar vos o qué le va a tapar? Corta la bocha. Poné el armario con un carrito y pensá que si este no le tiene asco a nada. Saque todo el agua. Ahora le voy a sacar mecha. Yo trabajaba de plaquero allá con el gordo. A cruzar los dedos. Cuando se le cayó todo, se le arriba, le cayó toda la boca, lo menos porque no le cayó en los ojos. Le metimos una bolsa, viste, ahí en si corta el agua, viste, que no venga más agua para acá. Le metimos una bolsa. Una bolsa bien puesta y le... ¿Cómo es? Y... Claro, lo tapó en serio con... con batería metal. Hoy me bañé. Para la ropa estaba contaminada con cosas. ¿Qué cosa? Esperemos, mira, esperemos. Ahora en el verano hay que bañarse todos los días, hermano. No puede pasar un día sin bañar. Todos los días te bañé, hermano. En verano y en invierno que baño así. ¡Oh, Dios! Uno dice malas palabras y prueba la iglesia. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén, hermano! ¡Gloria a Dios! Es verdad.